Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña enseñando. Hoy aprenderemos a cómo hacer una tarta sabor fresa de forma fácil y rápida. Para hacer nuestra tarta casera fácil y rápida, lo primero que vamos a hacer es la base. Para ello utilizaremos 12 galletas que las trocearemos y las meteremos en el bol de la batidora para así triturarlas. Ahora derretiremos 100 gramos de mantequilla y juntamos la mantequilla derretida con la masa de galletas que hemos hecho. Lo vamos mezclando hasta que quede uniforme. Ahora con esta masa de galletas haremos la base, es decir, la echamos en un recipiente y la estiramos. Y una vez tenemos la base, haremos el resto de la tarta. Lo que haremos a continuación será poner a fuego alto a calentar medio litro de leche, que equivale a 2 vasos enteros hasta arriba. Cuando la leche comience a calentarse y esté casi al punto de hervir, echaremos un sobre de gelatina del sabor que nos guste, yo en este caso de fresa. Y lo removemos. Y después de 5 minutos que nos quede completamente disuelto, lo echaremos en el molde que tenía la base de galletas. Ahora lo dejaremos enfriar y lo meteremos a la nevera. Después de que se nos haya enfriado la tarta más o menos unas 2 horas en la nevera, la sacamos y la desmoldeamos. Por último, yo voy a decorarla con mermelada de fresa, que queda un sabor mucho más rico. También le podéis echar nata si queréis o trozos de fresa por encima. Y ya tendríamos hecha nuestra tarta casera de una forma fácil y muy sencilla. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda. Si tenéis alguna duda, algún consejo, lo que sea, ya sabéis, ponerlo abajo en los comentarios. Un saludo a todos y nos vemos para siguientes vídeos.